Estamos de vuelta, che, 12.35 ya está con nosotros Paz Varales y su gato. Bienvenido. La gata Renata, acá está con nosotros. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo tranquilo. Perdón, antes me quedo con algo del corte. ¿Quién era Nacho lo que se parecía al corte? Y mucha gente adivinó, era muy parecida a Nati Peluso, se llama Hurricane G, es la cantante del 90 y pico. Y acá dicen, es la madre de Nati Peluso, ¿no? No. Me dicen que cuando tengo ahí el gorrito me dicen Nati Peluso. Piluso. Bien metido. Gracias, corazón, siempre. Pero lo dije mal igual, pero bueno, ya sé lo que se puede. ¿Cómo andas, Paz? Bien, chicos, les quiero adelantar algo de lo que traje hoy. Y la mejor película del 2020 es la que acaba de pasar en el bloque anterior. De la chica. Ah, claro. Sí. No hay mejor que esa, ¿no? Nada mejor que eso, chequeé todo y no hay mejor peli que esa, así que ya está. Ganó, ese es el Oscar. Excelente. ¿Qué quieren contar primero ustedes qué vieron? ¿Qué fue la mejor que vieron en el año, si se acuerdan? Mira, yo no vi mucho películas, pero sí vi el documental este del dilema de las redes sociales, me pareció espectacular. Buenísimo. Chernobyl no fue este año, ¿no? Fue el año pasado. No, 19. Entonces, desde ahí que no veo algo que me flashee así. Bien, genial. Bueno, igual el dilema de las redes sociales está buenísimo, lo habíamos hablado la vez pasada. Sí. A ver, ¿no te dice Netflix las pelis que viste en algún lado? Porque yo tengo una memoria. Verlo nuevamente, te dice. Yo justo entré igual. Pero a mí me gustó una del juicio de los siete, se llamaba. El juicio de los siete. Me ganaste. Para mí fue la mejor película del año. Ay, me la voy a anotar. ¿Cómo se llama el juicio de los siete? Les traje tres nombres cortitas las reseñas. Les traje tres nombres que tienen que ver, tres que no tienen que ver ni por casualidad. Yeah. Y tienen series también, porque yo creo que las series fueron las grandes protagonistas del 2020 con la cuarentena y todo. Necesitamos. Se consumió mucho este año 2020, ¿no? Zarpado. Mucha serie repetida. Clásicos que se volvieron a ver, pero del 2020, como se atrasaron tanto las producciones, no hubo wow, qué interesante. Bien. Vamos primero. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, Nico, perdón. Cometí una decisión bastante mala y fue empezar a ver Friends hace una semana. Chao, y ya se la sacaron de Netflix, claro, no fue muy inteligente, pero bueno. Quería terminar el 2020 igual de poco inteligente como lo viví, ¿no? Para ser como fiel a mi año. Y mi pregunta es... ¿Primera vez la estás viendo? Sí, la estaba viendo. Digo, ¿dónde puedo seguir Friends? ¿Dónde quedó Friends para verla? Está pirateable en muchos lados. Te la puedo pasar, pero no está bueno disponible. Hay una aplicación que se llama Stremio. ¿Pero legal no está? ¿No está en ningún lado? ¿Ninguna plataforma la tiene? Eso es raro. Tipo, chau, murió. No, porque se la va a llevar HBO. ¿Y cuándo? Porque yo creo que puedo tener un reencuentro, van a hacer un especial y van a poner la serie completa ahí para cuando lo lancen, será marzo o abril. Bueno, después no me pases los links piratas para ver Friends, ¿dale? Bueno, no te paso nada, Nati. Gracias. Qué loco igual esto que acaba de decir Nati sin querer, pero que... ¿Qué onda? ¿No va a estar en ninguna plataforma? Murió entonces. Y hace 3 años no existía ninguna plataforma. Es verdad. Y las cosas no morían porque con que hayan estado alcanzaba, digamos. ¡Qué locura! Sí, es que está todo también súper pirateable. Pasa que también nosotros, espectadores, si hay que hacer autocrítica, estamos muy cómodos. Si no está en Netflix, ahora en Amazon, no hay nada para ver. Y siempre estuvieron las 1.500 plataformas. Pero una paja. Sí, una paja. Empatar una y paja. Pero como decía Nacho recién, Streamio tiene todo. Es como que ordenó la piratería y se está ganando un lugarcito muy decente. Pero pará, lo tiene tipo, yo quiero algo que no tener que descargarme. Yo quiero poner el triangulito de costado y que empiece. ¿Es así? Sí. Yo soy igual y sí, me salvó en eso. Pongo porque así yo... Con esa piratería de chico me vi todas esas películas en gallego, es que acaso eres un fumeta. Y todo eso. Sí, son parte de nuestra educación esas películas dobladas. Y los fuckers, me maté buscándola en español latino. Solo estaba en idioma español gallego. Era, es que acaso eres un fumeta. Ahí, basta de hacer eso, Nico, me hace mal cada vez que lo decís, boludo. Son dos películas distintas y es bárbaro verlas así, me encanta.
Creo que me gusta más la gallega ya. Sí, sí. Pues que acaso que es un fumeta. Vamos a hablar en gallego. Vamos a recomendar películas en gallego, si les parece. Bueno, he visto. No puedo seguirlo. Después otra muy buena que vi, que se llegó a fin de año. Estamos por las tres películas que hay que ver. Si no las viste en el 2020, las tenés que ver. La primera es, ¿cómo es? El Juicio de los Siete. El Juicio de los Siete de Chicago. Está en Netflix. La escribió Aaron Sorkin, que es uno de los mejores guionistas del momento. Y la dirigió él también. Y ahí está la gracia para mí, porque es una película súper dinámica, va rápido, no te aburres, mega entretenida, sobre un tema de 1968, un juicio injusto, y tiene mucha relación con la actualidad. Bien. O sea, algo que puede pasar acá hoy en el 2021 tranquilamente. Bien. Así que a mí esa me encantó y me parece, en plano general, la mejor del año para todo público. Después tenemos, bien para más cinéfilos, si te gusta mucho el cine, Mank. La empecé a ver y la paré, pero porque me distraje. Dije, esta peli la tengo que ver bien. Es para verla bien, con tiempo, es blanco y negro, va lento, y está basada en el detrás de escena de... ¿Ya no te gustó, Nico? No, blanco y negro y va lento, no hay chance que la vea. ¿Posta, me la recomendás? Sí, por eso digo que es más para la gente que le gusta el cine, porque está basada en el detrás de escena del Ciudadano Kane, que es una película de 1941. Esa es una mole. Que es un súper clásico, y te interesa saber un poquito qué pasó por atrás. Así que a mí me parece me parece muy buena. Y Fincher es Dios. Así que, ¿Qué más hizo Fincher? Hizo El Club de la Pelea, Mindhunter. Ahí va, Nico, ¿ves? La película de Facebook, de la red social, la hizo, la dirigió Vince. Peliculón. Red social, la vida de Mark Zuckerberg. Peliculón. La escribió el que te decía, Aaron Sorkin, que es el del Juicio de los Siete, y la dirigió Fincher, que es el de Mank. Mirá. Yo les tiro eso. Bien, bien, bien. Me interesa. Ahora sí me interesa un poco más. Ahí va. Y después, una muy buena que vi, que llegó a fin de año como para salvar en general, Soul, de Disney. Qué buenísima. ¿Por qué la inflan tanto? Me llamó la atención eso. La vi. ¿Te gustó, Nacho? Me re gustó, pero porque es una peli como medio más adulta, ¿no? De Disney un poco más adulta. Yo la arranqué a ver y me falta la mitad, me quedé dormido. No porque sea mala, pero... Me pareció, esto no es para pibe. Me costaba entenderlo a mí a veces. Tenía que parar y volver atrás porque me quedaba fuera. Yo no sé nada. Cuéntenme. ¿Viste Intensamente, Nati? No la vi, pero sé, o sea, algo vi. Bueno, trata de las almas y dónde van las almas una vez que alguien se muere y cómo reencarnamos de alguna manera en otro ser, no precisamente otro humano. ¿Voy a llorar? Sí, probablemente. Puede ser. Pero lloras bien, lloras como... Es Pixar. Pixar es el líder en emociones. Sí me llamó la atención eso, que eso, un pibe chico se quedará fue de todo, porque a mí me costaba seguirla por momentos. Tal cual. Sí, no es para chicos. Yo creo que Pixar ya no es para chicos. O sea, claro, obviamente saben hacer todo, pero los grandes las vemos. ¿Vieron? ¿Es de dibujitos? De animación, no de dibujitos. Vamos que diga que es de dibujitos. Es de dibujito, Nati, sí. Como una nenita, ¿no? Dije dibujito, bueno. Sí. Me encanta. Pero pará, pregunta. Porque me van a matar acá los amantes, todo. Hasta donde la vi yo, los amantes de Pixar y todo, hasta donde la vi yo, me gustó. Pero me quedé dormido y no es que me estaba muriendo de sueño. Era medio lento. Después arranca un poco más, empieza a tomar un poco más de ritmo. Si no entraste hasta la mitad, ni la terminas. No, terminala. Yo siento que te dormiste, a mí me pasa, pero porque te relajás. No porque no te interesa, porque te relajás. Entonces, yo aprendí a parar las pelis y poder mirarlas otro día. Antes me obligaba y cabeceaba y después no me acordaba nada. Ahora aprendí que puedo pararla y que Netflix me dice hasta acá llegaste y después pones play de ahí, que es bárbaro.
Sí, pero es muy de serie eso de ver las películas en cuotas. Eso no existe, en realidad. Cuando vas al cine y te vas al cine. Amigate, para... amigate, que primero, el cine está casi muriendo. Perdón que te lo diga, lo amo, pero está casi muriendo. ¡Cacho! Sí, la gente está consumiendo de otra manera. Y a la gente le gusta poder parar. Sigo después, puedo parar, voy al baño. Igual, en el cine no puedo. Te lo digo, Paz, posta, yo creo que hace mucho que no veis películas completas de una. Me mata, tiene que durar una hora y media para que la pueda ver completa de una. Si no, tengo que verla en dos partes. El Gran Pez, que es mi película favorita, las últimas veces que la vi en dos partes también. No, me pasa algo con mi atención igual, evidentemente, ¿no? Que claro, no puedo. No, eso es más de la generación, sí, y de la atención, y estar con el celu, y de ver una peli mientras estás en Instagram, y después decir que la película es mala. No, pará. Yo no hice eso. Esa película era de noche y ya no miraba Instagram, así que no. Pero te relajás, sí. Pero igual sí me pasó que las últimas películas que vi y me gustaron, también la vi en dos partes igual, ¿eh? No es que... Me pasa por eso, eso me parece que es una actitud que vale. Yo al principio me rejuzgaba como y trataba de aguantar despierto y el final de la película ni me acordaba porque estaba medio cabeceando. Hay que sufrir, boludos. La vida ya es un gran sufrimiento como para que nada, lo que vos podés agarrar y poner pausa, no ponerlo y quedarte como un boludo cabeceando y pasándola mal. Basta. De hecho, yo soy un defensor a veces de que las películas sean lentas. Porque a mí me pasa, Flor, ponele, es de adelantar películas. Yo no lo puedo entender. No, yo tampoco. Pero pará, porque si vos la adelantás, está bien, vas a entender todo, pero no te va a causar la misma emoción, porque no te llevó por el caminito de entrar en el clima, ¿viste? Entonces digo... Es como arrancar a leer un libro desde atrás. Claro. O sea, banco la lentitud cuando es buena, porque te hace que al final te guste más, porque te llevó por otro lugar. Sí, yo creo que hoy por hoy la que va es mirarla de día o mirarla... capaz que antes de cenar, en un buen horario, que sepas cuándo te vas a dormir, y hacer como un ritual. No tenemos cine, entonces tenemos que hacernos el hábito. Para mí, eso sí, para mí hay que verla completa. Está bien. Cenando también es lindo, porque estás en esa mirada, no sé, a mí me hace bien. Ay, hoy a la noche vienen los Reyes. Ay, ¿qué les pediste? ¿Qué tiene que ver? Nada. Me acordé, boludo, no, obvio que hace mil años que no sucede, pero para los niños que nos están escuchando, arre que vivían hablando de culiar. Pero nada, que se acuerden de dejar los zapatitos con pastito y con agüita. Nancy, ¿qué pasó con el chico del gimnasio? Mis compañeros no me preguntaron nunca más, así que valoro mucho, Paz, que me estés preguntando. Ah, es que Nancy, cambiás de chabón cada semana. ¿Cómo te vas a preguntar? Razón, nos olvidamos. Hay muchas historias. No, ¿sabes que volví a ir como al mes que coincidí, mismo día, mismo horario que aquella vez, y no lo vi? Y ya me olvidé de su cara, ya está. Se te pasó el amor. Sí, me gustaría verlo, pero ya es imposible. De hecho, si lo veo y me gusta, va a ser como gustar de alguien nuevo, que tampoco está mal. Pero ya la intención de buscarlo puntualmente, lo intenté, pero no se pudo. ¿Qué va a hacer? Está bien. Bueno, hay que ir cambiando. Año nuevo, para, chicos. Para Paz, tenemos de las tres que hay que ver, ¿dijiste dos o ya dijimos las tres, no? Las tres. El juicio de los siete de Chicago, Soul y Mank. Mank, bien, perfecto. Y dar una oportunidad a Mank, Nico, aunque sea en cuotas, pero mírala. Se la voy a dar porque me convenció cuando me hablaste del director. Luego la pelea, te convenció ahí. Me gustaban. Y la de la red social me gustó muchísimo también. Sí, es un peliculón. Y las tres que no hay que ver, que es perder el tiempo, que si no te metas ahí, loco. Yo voy a hacer una aclaración, no es que yo vi malas películas porque me puse a innovar en el cine rumano. Voy a hablar de tres tanques que nos metieron en el top 10 y que las vio todo el mundo y que son películas malas. Una porquería. Hicimos encuestas y todo en cinéfilos y sí, son las universalmente malas. A mí me gusta ver pelis malas igual. Me gusta ver pelis malas. Que me encanta ver pelis malas. El otro día me vi una que protagonizaba a Cristian Sancho y solo la vi porque protagonizaba a Cristian Sancho. ¿Cuál era? Me suena... Una que él es como ex jugador de fútbol, me parece, o sea, me gusta, me parecía bizarro ya que protagonice él. Un saludo. ¿Qué lo criticas a Cristian Sancho, boludo? Pará, Natalia. ¿Lo estigmatizás por qué? Porque era modelo y estaba con el bulto al aire mucho y en cuero y tenía... Ay, esos abdominales hegemónicos, yo no banco. Bueno, pero puede ser, todo bien, pero puede ser un gran actor. ¿Por qué decís, ay, me da risa que lo protagonista de Cristian Sancho, que es un gran colega? He compartido muchos programas de juego de, por ejemplo, de Guido Cáceres. Buena persona.
y buena gran persona. Gran tipo, gran humano, gran hombre. Y gran profesional. ¡Basta, Natalia! ¡Qué pesado! Digo que llamó la película de Pampita? Me pareció bárbara a nivel bizarro. Bárbara. No. Sí, 100%. Sí. Chicos, mírenla si no lo vieron. Desearás a la madre de tu hermana. Nacho, pará, respondele a Nati que tiene razón lo que acaba de decir. Gracias, sí, Nicolás. Yo vi la peli porque dije, la protagonista de Cristian Sancho, me encanta que el director haya elegido a Cristian Sancho como protagonista de una peli en la que se está gastando mucha guita. Y está, dije, me encanta, la voy a ver, porque a mí me gusta ver pelis bizarras. Pero es actor, entonces, boludo. Pará, Natalia, ¿querés que te conteste o querés hablar vos? Sí, me estás araseando, boludo, no vas al grano. No, voy al grano. Arre. Y la vi... Y me pareció una mierda, pero me encantó que haya actuado Cristian Sancho. No estaba tan mal como actor. Me parece que una película es actor, director, guión y edición. Todo quedó en algo raro, pero me gustó. Y por eso a lo que iba con esto es que vos vas a recomendar tres películas malas que yo seguramente las vaya a ver solo porque me gusta ver películas malas. ¿Listo? Bien, a ver entonces las tres malas del 2020, Paz. Ah, porque al final lo bancó a Cristian Sancho. Sí. ¿Cuál es esa película? ¿Sabemos el nombre? Dame un segundo, si querés. Algo de crack, algo de crack se llama. La vino a promocionar a mi programa. Un crack, un crack. Sí, un crack. Sí, hay sí, un sí. Día les puedo traer si quieren una lista de 15 películas argentinas malas. No me quiero meter en quilombo, porque mucho lo habrán promocionado a mis programas. Buenas entrevistadas, Nicolás. Sí. Bueno. Vale, eso lo saben, eso es lo peor. Las entrevistadas son muy buena onda, pero cuando pasan 2 o 3 años saben que la peli que hicieron no gusta. Encima son gustos, no te puede gustar todo. Entonces, las tres malas, perdón, que no hay que ver. Una que te va a encantar, Nacho, El practicante de Mario Casas. Protagonizada por Mario Casas. Yo dije, Nati, le voy a romper el corazón. Sí, tu Mario Casas, Nati. La verdad, papelón. ¿Papelón? Papelón lo que hizo... Me la voy a anotar igual. Es una película de Netflix en la que él hace de ayudante de una ambulancia y tiene un accidente. El accidente ya arranca así y es malísimo el accidente. Pero bueno, y después él queda parapléjico, entonces su vida empieza como a desmoronarse y la relación con su novia también. Entonces él se vuelve súper inseguro, tóxico, manipulador, celoso, piensa que ella lo está cagando, entonces todo lo que hace es horrible. Después el director nos juega como que nos intenta manipular a nosotros los espectadores diciéndonos, Mario no era tan malo, malísimo todo. Okay, El practicante, me la anoto. El practicante, bien. Por favor, Nacho ya la estaba buscando. Sí, después, mala vi, esta es más polémica, probablemente alguien la vio y a alguien le guste. Mulan 2. ¿La de persona? La vi, me quedé dormido. A Flor le encantó. Nico, tenés un problema con el sueño, Rey. Siempre. Pero es mala. En esta tengo razón, dijo que es mala. Pero una siesta cada tanto. Bueno. No puede. Mala, ¿qué crees que haga? Es mala. Sí, más que mala, o sea, la película es muy buena y está pensada para cine, como muy buenos efectos, fotografía y esas cosas. No se estrenó en el cine, obviamente. Y no respeta al personaje de la original. Entonces, nosotros que vimos Mulan a los 8, 10 años, es una película del 98. Muy feminista esa peli. La 1 sí, claro, la del 98 decís, es mi heroína favorita, una genia. Y ahora le cambiaron la esencia a ella, sus valores, sus personajes, lo más interesante de la película no está más. Sí, pero ¿qué le cambian? ¿Qué le cambian? ¿Cómo? Voy a hablar por lo que me dijo Flor, porque yo me quedé dormido, pero a Flor le encantó, que Flor también debe quedarse dormida, y me resaltó eso ella. Ella no vio la del 90 y pico, entonces dijo, me encantó los valores, la feminista, justamente todo lo que están diciendo que no. Claro, si no viste la anterior... Por eso, está bien, es una película que está bien si la ves de cero. Pero los que vimos la anterior, y decís, che, voy a ver Mulan, ¿y mi Mulan dónde está? Te agarra como algo de... Yo tengo una pregunta. ¿Es otra historia? ¿Es otra historia o es la misma historia? La historia es la misma. ¿Y cómo que cambia tanto?
Sí, le cambian la esencia de la peli. La otra estaba como más corte musical, no hay más. Le sacan una mascota que era como sacarle el burrito a Shrek. Sí, el dragoncito. Y ella, como que tiene otros valores, hay cambios en la personalidad. Nada, si vieron la 1, es de las peores películas del año. Si no vieron la 1, capaz que hasta la voten como la mejor. Porque... Está menos empoderada, ponerle, como que es un poquito más... Está más forzado el empoderamiento. La otra salió más natural. Bien. Y hablando, la tercera, que no hay que ver... Y la tercera, que no hay que ver también por esta misma razón de empoderarla, porque estoy en el 2020, tengo que hacer una película, wow, feminista, Enola Holmes. Ah, no la vi. Ah, la vi y la apagué. Millie Bobby Brown, ¿también lo viste? Sí. Pusieron a ella, a la estrella, todo bien, incluso ella está bien, pero la película está súper forzada, roban de todos lados, le pusieron como, ella hace de la hermanita... como una hermanita de Sherlock, y horrible. O sea, la chica que estaba recién hablando del cine era mejor que Millie, por lejos. Así que bueno, obviamente fue de las películas más vistas del año. Hay gente seguramente a la que le gustó, pero es muy mala. Perdón, ¿el personaje de hermana de Sherlock ya existía en digo, en no, después? No. Ah, lo inventaron para ahora. La inventaron para mí. Bien. Es una superproducción, o sea, todo mal me parece. Uy, hay mucha gente que le bien, hay un par de cositas robadas. No, horrible. Por suerte algunas cosas me olvidé, pero fea película, mala, aburrida. Ella sufría cuando veía malas películas, pobre. No. Sí, esa la resufrí, me acuerdo la sensación. Che, Paz, excelente las tres que sí, las tres que no. Y me acabo de acordar de una serie que estoy mirando ahora y que me parece excelente. Y que espero que ahora me digan que es buena, porque si no estoy con algo que es malo. Es un documental igual. Pero es la de Will Smith. Una roca extraña. ¿Una? Una roca extraña. No la vi. National Geographic. Sí, está en Disney entonces. Sí, está en Disney, ahí lo estoy viendo. One Strange Rock. No sé cómo es. Espectacular. Es del director del Cisne Negro. No, igual es un documental, pero es Will Smith y está relatado por 8 astronautas que juntos vivieron más de 1000 días en el espacio. ¡Wow! Me encantó. En la estación interestelar. Y te cuentan cómo les cambió la vida ver el mundo, ver el planeta desde arriba, o sea, ver el coso celeste y diciendo... Wow. En el primer capítulo un chabón te arranca diciendo que en un momento estaba en ese lugar interestelar que tienen ellos, la estación espacial creo que es, y tuvo que salir afuera de la nave a arreglar algo de afuera. Entonces estaba agarrado de la nave así, estaba arreglando, dice, y en un momento miré así, y claro, está el planeta Tierra, ¿entendés? Todo un coso celeste ahí. Dice, y me di cuenta que en mi mano izquierda, que era de donde estaba agarrando de la nave, tenía toda mi vida, mi familia, lo que me hacía volver ahí. Si yo me soltaba como... Y te das cuenta lo chiquito que somos en el... O sea, que no, una locura. Mírenla porque... La papa frita y es el capítulo de los Simpsons. Ah. Claro. Sí. Y las hormigas. ¿Cómo se llama, Nico? No es que te quiera hacer hablar inglés de vuelta, pero quiero anotarla. ¿Cómo es extraño? One Strange Rock. Strange Rock. Ahí está. Okay. Una extraña roca de Will Smith. Serie documental. Documental. Cada capítulo toca un tema. El primero es la atmósfera, el segundo es el sol, el otro es el... Todo, cada uno toca un tema. La vida. Te dice lo increíble que es que nosotros podamos estar viviendo, la cantidad de cosas que vos decís, o es casualidad o hay algo que no sé qué carajo pasa, loco. Porque, viste que hay un salero, hay un desierto de sal en África que es un desierto de sal que está ahí, que mucha gente labura, pero que descubrieron que esa sal, con el viento, cruza todo el océano y cae directo en el Amazonas, en América. Y que esa sal es lo mejor para el Amazonas, para que crezcan plantas y de ahí se cree el oxígeno. Ah, tremendo. ¿Qué onda, loco? Todo eso pasa sin querer, pero hace que nosotros, viste, como muy bueno. Y ahí nos damos cuenta que no somos nada. Zarpado. Qué triste. No somos nada. Estoy para que un día, Paz, recomiendes serie falopa. Ubican, tipo, Alerta Aeropuerto, que leí ahí.
Otra se llama Naked and Afraid, que es tipo gente que la tiran desnuda en un coso a sobrevivir. Bueno, esas están buenas para hablar un día. También le quiero traer un día a Nati películas para ver en una primera cita. Eso me divierte. Ay, depende, me encanta. Depende de la cita, ves qué peli... La bueno. semana que viene esa temática es buena. ¿Qué hacer? Depende de la cita que querés. ¿Qué mirar? Me gusta esa, me gusta esa. Muchas gracias, Paz querida. Bueno, como chicos, siempre ahí, lo tienen que seguir en Cinéfilos o en tu Instagram personal también, Paz Varales, que sos una fenómena. Ella y su gata, como siempre. Gracias, chicos. Que tengan una semana. Buen año, buen todo. Beso grande. Chao.